carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. Jamás, privilegio que te estamos dando en este programa que te lo da Adrián y sus papás. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias, gracias compañeros, gracias Carpincho. Bueno, vamos a hablar un poquitito. Acá yo estaba bailando, ahí atrás, mientras estaba sonando la cumbia del Carpincho. Ahí me vine a sentar de vuelta como una persona seria, que soy, ¿no? Que todos lo saben. Está por verse. Bueno, les contaba anteriormente que me vine invitado a la casa de un amigo que vive en Del Viso, yo vivo en Almagro, me vine por autopista porque no quería demorarme para el programa. Entonces me vine por la autopista. Yo si no hubiera sido por el programa, me iba por abajo, por Córdoba. Pero les quiero contar, me vine por la autopista. ¿Y qué quiero contar que me viene con la autopista? La autopista de Macri me salió 600 pesos, ¿no? Y después, bueno, la Panamericana, la Ruta 8, 100 pesos. O sea, para hacer más o menos 6 kilómetros, 7 kilómetros, pagué 600 pesos. Y después, la Panamericana, que es extensa, bueno, y además, si te recorres todo el país, vas pagando los peajes 100 pesos. Bueno, en Le Macri 600 mangos, ¿eh? O sea que si vos sos un laburante que necesitás la autopista, haceme 500 de ida, 500 de vuelta, no, pues son 600 y 400 horas no pica, no, pero si es hora pico, no, peor, es 1200, ¿no? Luego vamos a redondear en 1000. 1000 por 25, 1200 por 25, ¿eh? Da 30.000 pesos, ¿no? ¿Está bien? Sí, 30 lucas por mes. O sea, una persona que necesita la autopista para irse a trabajar, 30 lucas por mes. Una cosa inconcebible, inaceptable, que tiene que ver con cómo Macri le hace pagar al pueblo argentino sus robos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esas ventas que hicieron con la autopista, ¿no?, que lo compraron, le subieron el precio, lo vendieron con el precio subido, bueno, una cosa totalmente loca, ejerciendo, claro, alguno escucha eso, ¿y cómo se llama eso? A ver, no hace falta ser economista, eso se llama abuso... Sí, abuso de autoridad. Abuso de autoridad, negocios incompatibles con la función pública, es poner el Estado a disposición de los negocios de tu familia y de tus amigos. Es el peor crimen. Lo mismo que hizo con los parques eólicos, lo mismo que hizo con cuando hizo el contrabando de autopartes, lo mismo que hizo con el correo, ¿no? Es decir, el otro día el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en televisión, lo dijo muy claro: yo estoy esperando que la justicia investigue a Macri, que lo investigue por los parques eólicos, que lo investigue por el correo, que lo investigue por qué pasó con la autopista, que lo investigue. Bueno, estoy esperando a ver qué, ¿no? Bueno, y en el medio, hay dos cosas que me gustaría hablar. Voy a tratar de ser breve para no ser demasiado denso. Ya cerca de fin de año, está pensando más en brindar y seguir festejando el triunfo de la selección argentina, que estamos todos locos con eso y seguimos mirando videitos, ¿no? Vieron que hay un meme que dice, bueno, ahora voy a mirar un ratito los videos de la selección para después seguir mirando videos de la selección, ¿no? Estamos todavía en ese estado y me parece, yo lo estoy diciendo, ¿no? Me parece algo sano, ¿no? Porque seguir en esa burbuja, porque las cosas hay que disfrutarlas cuando están, ¿no? Porque después, imagínate que pasa el tiempo y decís, uy, qué lástima que no lo disfruté cuando lo tendría que haber disfrutado, ¿no? Entonces, es sano disfrutar las cosas cuando están. Por eso, si alguno dice, uy, estoy demasiado dentro de la burbuja,
está, es sano. Quédate tranquilo que es algo totalmente sano. Así que bueno. Pero, digamos, siguiendo con el tema de Macri, ¿no? Hubo en estos días un tema que tiene que ver con el porcentaje de coparticipación, ¿no? Que tiene que ver con distribución de recaudación tributaria que hace el gobierno nacional a las distintas jurisdicciones, que son 24, es decir, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Porque en realidad es una ley, la ley de coparticipación federal, que obviamente se elabora, como toda ley, ¿a dónde? En el Congreso, en el Parlamento. Ahora, ¿se imaginan, ya que estamos, vamos a decirlo bien, bien claro, obviamente son los legisladores, no es la Reta en persona, pero ¿se imaginan ustedes, lo voy a figurar de esta manera, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a la Reta en el Congreso diciendo, yo quiero que me eleven a los legisladores de las demás provincias, que me eleven el porcentaje de 1,4 a 3,5%, siendo que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país, pero además, no solo que es la jurisdicción más rica del país, y esto hay muchos que no lo saben, es la ciudad número 30 del mundo que más riqueza produce por año. Es más, y si en esa lista sacamos las ciudades que tienen que ver, que pertenecen a las dos potencias del mundo, es decir, a Estados Unidos y a China, es la ciudad número 16 que más riqueza por año produce. Entonces, acá vienen dos cosas. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Sí, poquititos kilómetros cuadrados. Claro. Yo creo que son 300 kilómetros cuadrados, mira lo que te digo, si no me equivoco, ¿eh? No quiero ser burra, pero bueno. Y bueno, 20 por 20, más o menos 20 por 20, 400, sí, más o menos anda por ahí. Sí, está perfecto. Bueno, ahora, obviamente, nosotros sabemos que también esto es consecuencia de que hay millones de personas que ingresan a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires que no viven en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires viven 2.700.000 personas desde hace muchas décadas el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, es el cuarto área metropolitana más poblado del mundo, ¿no? Número uno, el aglomerado urbano México, número dos, San Pablo, número tres, Nueva York, número cuatro, Buenos Aires. Entonces, obviamente tiene que ver con eso. Entonces, muchos se preguntarán, y bueno, ¿y dónde está toda la riqueza? Porque la verdad que yo veo pobreza, e incluso tenemos la situación, esto lo hemos hablado varias veces, de 10.000 personas en situación de calle, cuando hay más de 200.000 viviendas vacías, mientras continúan los negocios inmobiliarios del macrismo-larretismo. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Del abuso de poder y la concentración de poder económico y político. Y en la medida que aumenta la concentración, hay más riqueza en pocas manos y el resto se queda fuera. Bueno, esta es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, estábamos con el aclarado esto. ¿Se imaginan ustedes a la Reta en el Congreso pidiendo, che, aumentenme la coparticipación del 1,4% al 3,5%? ¿Qué le dirían los legisladores de toda la provincia? ¿No se les ocurre nada? ¿Qué le dirían? Andá para allá, bobo. Andá para allá, bobo, le dirían, ¿no? Claro. Entonces, en el Congreso no se puede sacar. ¿Cuándo lo consiguió eso? Cuando Macri fue presidente, que le dio, por decreto, el aumento de 1,4 a 3,5. Bueno, cuando apenas asume Alberto Fernández, retrotrae ese decreto de Macri, y ahora, claro, como en el Congreso no puede salir, porque el Congreso que le dirían a la Reta, anda para allá, bobo, anda para allá, ¿no? Entonces lo saca por una sentencia del partido judicial. ¿Qué tal? Así, y además, en esa situación, están poniendo al presidente en situación de tener que violar la Constitución, de tener que violar una ley, de malversar fondos, ¿no? Es decir, utilizar fondos públicos violando una ley, ¿no? Eso es lo que está queriendo hacer el partido judicial, que en realidad representa, es donde se asienta
el poder concentrado, ¿no es cierto?, de la Argentina. Bueno, eso un poquitito para hablar de Macri. Bueno, y una cosita, la otra cosa que quería hablar de Macri, todas cosas para pensar, ¿no? Y la otra cosa que tiene que ver con el tema del dólar y la inflación, que no sé si se acuerdan de ese tema, están todavía gritando los goles de Messi, pero hay que comprar cosas, ¿no? Muy importante lo que vas a hablar, muy importante. Hay que comprar cosas, y cuando vas a comprar cosas y no te alcanza la plata, ¿no? Como decíamos la semana pasada, que me acuerdo que Adrián fue muy enfático, bueno, Adrián, Susana, Gustavo, fueron muy enfáticos al decir esto, ¿no? Que el trabajador pobre es un invento de una creación del gobierno de Macri, ¿no? Que obviamente no lo pudo retrotraer el gobierno de Alberto, a pesar de muchas cuestiones favorables que han ocurrido en este tiempo de gobierno de Alberto Fernández, a la salida de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia también tiene sus cuestiones favorables, ¿no? Que ya lo hemos hablado, ¿no? Que fue una de las mejores respuestas sanitarias del mundo, etcétera. Pero el incremento en la actividad y el incremento en el empleo y que continúa, ¿no? Porque en este momento tenemos que la industria automotriz, por ejemplo, aumenta turnos de trabajo para abastecer la demanda. Es decir, está aumentando la producción, y los pronósticos de comerciantes, de industriales, de fábricas, es que va a continuar esto. Pero ¿cuál es el problema? Que el poder adquisitivo del salario no evoluciona. Y entonces sigue habiendo trabajadores pobres. Y esto tiene que ver no con que no haya paritarias, no con que no se pretenda hacer un aumento de ingresos por encima de inflación, sino con que no se puede controlar esta elevada inflación. Y la elevada inflación está motorizada fundamentalmente por la expectativa devaluatoria, ¿no? Lo que han hecho desde el momento que ganó Macri su presidencia a fin del 2015, y esto no se ha podido detener, lo que han generado sistemáticamente el poder concentrado, los grandes intermediarios, las grandes corporaciones, los exportadores, fundamentalmente, es generar expectativas devaluatorias. Cuando se generan expectativas devaluatorias, eso se traduce irrevocablemente en inflación. Por ahora esto es así. Obviamente que tenemos que pensar en cuestiones de fondo que tienen que ver con reformar o refundar algunas cosas que, por ejemplo, durante el periodo kirchnerista, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández funcionaron bien con este modelo, conseguir una mejora en la distribución del ingreso y utilizar el superávit comercial para mejorar la distribución del ingreso, la inversión, etcétera. Pero bueno, en este momento me parece que después de la destrucción que hiciera el gobierno de Macri, tal vez tengamos que hacer una refundación de buena parte de la organización social, económica y política, que incluye la nacionalización del comercio exterior. Porque nosotros tenemos en el tema este del dólar, por ejemplo, el turismo receptivo, que es muy importante. Argentina es el país número uno de Sudamérica de turismo receptivo, por encima de Brasil, de Perú y de Colombia. Es el país número uno de turismo receptivo. Pero el dinero, cuando vienen los dólares, se van a las cuevas. O sea, no se van al Banco Central, se van a las cuevas, ¿no? O sea, por lo tanto, se podría pensar en que en realidad las cuevas, que son ilegales, tendrían que transformarse en agencias, en todo el país, en agencias del Banco Central de la República Argentina, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando les ofrecen a los extranjeros que con sus tarjetas, porque ahora está todo, se hace todo con plástico, ¿no es cierto? Lo que nos llamaba la atención a los argentinos hace muchos años, por ahí cuando alguna vez fuimos y pagamos en la playa de Brasil, alguna vez que fuimos a Brasil, pagamos con tarjeta, y acá no se podía usar la tarjeta ni en el supermercado, ni en el hipermercado, podía usar la tarjeta. Bueno, ahora sí se puede usar en todos lados. Y les ofrecen a los turistas extranjeros un dólar de 300 mangos. Entonces,
ni siquiera ingresan los dólares, porque, o sea, los usan el plástico. Entonces, bueno, eso significa una menor oferta de divisas, y eso es uno de los motivos por los cuales, al haber una menor oferta de divisas, también aumenta, se genera una expectativa devaluatoria. Pero también, no nos olvidemos que los exportadores subfacturan exportaciones, los intermediarios importadores sobrefacturan importaciones, y entonces ese excedente de dólares que queda en los exportadores, que son intermediarios, en los importadores, que son intermediarios, ¿no? Que no son los representantes de toda la cadena de producción. Son, por ejemplo, para las exportaciones de cereales, son 8 empresas. Bueno, estos tipos, que además contrabandean productos a la salida y productos a la entrada, ¿no? Lo cual genera un daño adicional, bueno, todos esos dólares no se van a la producción, y no se van al Banco Central, y no se van a impuestos, porque justamente lo que hacen, por ejemplo, para exportar, es no declarar exportaciones, para exportar desde Paraguay, o desde Brasil, o de Uruguay, para no pagar impuestos acá. Entonces, todo eso, que es además que compone un fraude fiscal, además genera un vacío de divisas. Y esa enorme cantidad de divisas va a formar parte del mercado especulativo financiero, que también contribuye con desestabilizar el mercado cambiario. Y la desestabilización del mercado cambiario se traduce en inflación. Entonces, bueno, el primer paso, para redondear lo que estaba diciendo, el primer paso que necesitamos es desacelerar la inflación, y para eso necesitamos estabilizar definitivamente el mercado cambiario, para lo cual, independientemente de todas las estrategias de corto plazo que se puedan hacer, tenemos que pensar en un largo plazo que esto pueda estar nacionalizado o regulado y controlado y administrado por el gobierno de manera total y no a manos de unos poquitos. ¿Qué les parece, compañeros? Espectacular la columna de Julián Denaro. ¿Y nos vamos urgente a la tanda?